Bueno, pues esto es uno de los juegos, pues nosotros lo llamamos no tan extremo porque ahorita, como pueden ver, el río no está tan crecido pues, como ha estado días anteriores. Ahorita está baja, pues no está muy crecido el río ahorita, pero pues hemos venido a darles un chapuzón y a la vez pues hacer un juego pues que es de que van a estar. Por de parte tienen que estar agarrado el lazo pues y tienen que aguantar y luego se vienen de arriba donde comienza el chiflón. Todo el chiflón se los trae. Entonces ellos lo que tienen que hacer es agarrarse del lazo, pues cada quien tiene que rebuscarse a agarrarse del lazo. Entonces ahorita ahí lo vemos, están en línea. Cada quien tiene que ver cómo se agarra el lazo porque el chiflón sí se lo trae a uno ahorita. Ahorita lo vemos en todos que se van para arriba, luego bajan y así.
pues con esta lluvia, pues que estamos ahorita, pues está algo fuerte, no está tan fuerte la creciente, va como se diga aquí en el río. Está algo honda la poza, pues se ve honda ahí, y en medio está honda. Pues ahorita vemos que hasta ahora ha salido el sol, miren, se ve que está haciendo un poco de sol. Pues todos estos días atrás no ha hecho sol, puro temporal estaba haciendo. Bueno, pues este es uno de los juegos, por ahí se puede pajar con, pero no todos aguantan pajarse así colgados por el lado porque duelen mucho las manos. ¡Vamos!
vale. Pues espero les guste este video, pues, no sé cómo encuentra el río de aquí de Guayabo. Mencionamos que en este río pues tan bonito, pues aquí es como encuentra bien en este momento.